El estilo de liderazgo de Álvaro Uribe Vélez, inspirado en El Caballo, por Cristina Isaza. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Si pasas por el infierno, sigue adelante. Winston Churchill. Y así lo ha hecho este gran hombre que nos acompaña hoy. Álvaro Uribe Vélez es tan extraordinario que, a pesar de la gran cantidad de atentados y planes de asesinato en su contra, jamás desistió. Siguió adelante atravesando el infierno, pues su gran sentido de responsabilidad y patriotismo no le hubiera permitido actuar de otra manera. Pienso que Álvaro Uribe Vélez encarna el significado de vivir con propósito. En una sociedad con crisis de liderazgo, creo que en gran parte gracias a que hoy definimos que vivimos al mundo para un simple y egoísta ser feliz, como si la felicidad fuera un estado permanente. Y con esta expectativa tenemos baja tolerancia a la frustración. Queremos vivir vidas cómodas, que no requieran sacrificios y que no nos impidan ser ciudadanos del mundo. Padres que pretenden solucionar todo a sus hijos para que no pasen retos, y lo que logran es crear seres humanos codependientes, sin carácter, que se rompen ante la primera crítica o se derrumban ante el primer obstáculo. Hoy, en esta sociedad de pantallas, likes y satisfacción inmediata, pocos piensan en cómo servir e impactar positivamente en la sociedad para dejar un legado. Por eso, hoy quiero destacar el gran ejemplo de liderazgo y propósito que representa Álvaro Uribe Vélez. Lo he marcado como el liderazgo inspirado en una de las criaturas más bellas y majestuosas del reino animal, el caballo, su animal predilecto. Lo primero con C es una gran dosis de carácter, entendiendo carácter como sinónimo de fortaleza y entereza, para actuar en concordancia desde los valores más profundos. No confundirlo con ser burdo, el que más levante la voz e insulta. Austeridad, nobleza y empatía. Inolvidable su sencillez. Visitaba los territorios cada fin de semana en sus consejos comunitarios, compartiendo con la gente y su bandera de austeridad. Brío, energía y fuerza. Para implementar exitosamente la triada, infaltable para lograr objetivos. Perseverancia, disciplina y responsabilidad. Y la razón de ser de una de sus frases más célebres. Trabajar, trabajar y trabajar. Arrojo, para enfrentar los retos, su capacidad para tomar decisiones difíciles y su compromiso con la seguridad y la paz de Colombia. Lucidez, gran inteligencia que nos dio esperanza a los colombianos, uniéndonos bajo una visión de país. Lealtad y capacidad de servicio, el corazón grande que unió a todo un país, y al servir con integridad, amor y respeto en un mal agradecido sector público. Objetivos. Tener claro el objetivo de lo que se quiere y enfocarse. Durante su mandato tenía claro que lo primero era restablecer el orden para que así los colombianos pudiéramos gozar nuevamente de la libertad, condición mínima necesaria que nos había sido arrebatada. En 2021 usted habló de un propósito superior, crear la senda de reducción de pobreza. Para esto necesitamos a un empresario que practique el capitalismo consciente. En nuestra Antioquia, grande y próspera, hay espacio para todo tipo de proyectos productivos y para el desarrollo exitoso de todos los sectores. Turismo, cultural y creativo, minero energético, agroindustria, etc. Por esta razón no hay que demonizar sectores ni pisarnos las mangueras. Demos la bienvenida a la inversión, a la competencia y al desarrollo de otras actividades. Por último, usted nos puso la vara muy alta, presidente. A usted lo hicieron y votaron el molde. Es una edición limitada. Usted nos ha dado ejemplo, nos ha mostrado el camino. Ahora nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Hoy, infamemente, usted debe seguir sobreviviendo al atentado más doloroso. El atentado a su legado, nombre y honra. Pido que lo rodeemos porque su lugar en la historia debe estar al lado de grandes personajes como Bolívar, Churchill, Reagan y Margaret Thatcher.
Su vida es un testimonio de cómo la perseverancia, el coraje y el amor por la patria pueden cambiar el destino de una nación. Nos faltan más Álvaro Uribe Vélez en nuestra sociedad.